básicamente como acabamos de llegar. Vamos a hacer unas tomas aéreas, aprovechar mientras la novia, si la pueden ver, le prestaron un cuarto para que se cambie. Todavía no trae el vestido puesto y vamos a aprovechar este tiempo, este lapso, para hacer unas tomas aéreas, porque usualmente este tipo de lugares nada más los rentan por cierto tiempo. Hoy nos lo están rentando, creo, por 3 horas, so hay que aprovechar cada instante para tener diferente tipo de vistas, especialmente un lugar como esto que es muy mágico. Síganme. Y aquí en San Luis Potosí tenemos lugares muy bonitos, con mucha historia. Vamos a estar usando para las tomas de video lo que es el gimbal, el WBS, que es muy práctico para transportarse. Me lo traje, de hecho me traje, es todo el equipo que traje en esta maletita, no ocupa mucho espacio. Me encanta, de hecho diseñaron este gimbal con más fuerza en el motor, puede mantener más peso. Para eso es muy importante, ¿verdad? Porque hay veces que quieres ponerle un lente más pesado, ¿verdad? Pues no se puede si no tiene tanta fuerza este tipo de gimbals. So, a mí me encanta, había usado básicamente como unos 3 o 4 y ninguno me convencía, pero este es... Caminan tan rápido y se abrazan, y luego le das un beso. Esa actuación, ¿ok? No volteen a ver la cámara en ningún momento, yo no estoy aquí. Permíteme. 1, 2, 3, lento. Hacer el first look, donde Nancy va a venir por atrás, lo va a tocar, lo va a sorprender y va a ser la primera vez que él la mira a ella. Y funciona mucho mejor cuando el novio le salen un poquito las lágrimas y se emociona y llora. Vamos a ver si es buen actor, ¿verdad?
Ponte, ponte más para acá. Póntale la bici. Son elementos que tenemos en esta hacienda y los estamos usando para trabajar. El primer día que la conocí fue, en ese momento me enamoré, fue en el bellísimo pueblo de Amorulco. Eso fue hace 7 años y sentí una gran emoción y de ese momento dije que ella iba a ser mi esposa y mi mujer. Fui siempre muy, muy detallista, siempre le sorprendí con algunas cosas hechas por mí a mano. En ese momento yo me di cuenta que ella era una gran persona porque ella no quería lujos, ella le encantaba las cosas sencillas, las cosas hechas por uno, lo que uno sentía desde el corazón. Y eso fue lo que yo a ella siento que la enamoré, porque siempre le compartí cosas que me salían de mi corazón. No cosas compradas ni nada de eso, siempre un detallito, una memoria, un video, una canción, un post-it, algo escrito por mí. Siempre fue hasta un te amo en una hoja de papel, hasta llegarme a robar un ramo de rosas de un jardín. Todo eso yo lo hice por esta gran persona que ahora está conmigo. Una mujer especial que necesitaba de mucho cuidado y se los tuve que ir descubriendo poco a poco. Es como un laberinto. Es algo que tú dices, algún día voy a encontrar la salida, pero desde que tú inicias forjando el paso y encontrando el camino y la luz, vas paso a paso. Y con todo eso, pues, la logré conquistar con muchas, muchas, muchas cosas. Pidió matrimonio un 31 de diciembre, estábamos en la cena familiar ya para Año Nuevo y de repente se escuchó un mariachi y llega uno de mis tíos y dice, todos tranquilos, va a pasar algo aquí.
Y entonces ya que empieza a tocar el mariachi, todos me voltean a ver y yo, no, pues sí, o sea, fue muy emocionante. Y ya después él, pues, ya fue cuando me propuso matrimonio. Someday I'll find home. The picture in my mind. A place where I can. Always mine, always mine. Ooh, always mine. Ooh. Jealous love has passed like the season. Always mine.